tenemos a Damaris, una mujer que no sigue estereotipos y se siente muy orgullosa de su estilo. La mirada del otro que siempre está. Nuestra estética en juicio constante y nuestro pelo en el foco de atención. ¿Y quiénes somos? Es nuestra decisión. Malí, malicero, malí, malí. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Hola, soy Damaris Figueroa, cantante, músico cubana, mujer. Llamo mis trenzas y mis rollos. ¿Qué te pasó al llegar al encontrarte con una ciudad tan diferente y a veces tan clásica? De todo, porque fue un encuentro, desde la gente que se codiaba y se reía, desde la gente que te para y te dice qué linda que sos, hasta muchas miradas, sí. Fue un encuentro bastante fuerte. ¿Y qué haces cuando notas que te miran raro? Mira, yo tengo un recurso muy interesante. Yo tengo unos anteojos así de sol, me levanto, me lavo la cara, me pongo mis anteojos y esa es la pantalla. Ese es mi, lo que me divide, el mundo y yo. Momento tenso. ¿Cuál es tu relación con la planchita? La odio. Odio la planchita. No, nada que ver. Eso es un estereotipo, tener que tener el pelo más laciado o con un corte de pelo específico para verte bien, para recibir un trabajo o para televisar. Eso no. No. Soy yo con rulo, sin rulo, porque mi pelo forma parte de mi ADN, forma parte de mi ser. Mi pelo es mi historia.